La música es una forma de vida, definitivamente para mí, que empecé a practicar, por decirlo de alguna forma, desde los 7 años y se ha incorporado a mi quehacer diario. Música no es solamente los sonidos que se organizan, como habíamos dicho en algún momento de nuestros estudios, ¿no? Para tener un sentido armónico y melódico, sino también todo lo que nos rodea. Cuando lo asumes como una forma de vida, estás pendiente de todo lo que suena alrededor. La viola sigue siendo uno de mis instrumentos favoritos, de hecho, es lo que estudié en todos los niveles de enseñanza artística, de lo que me gradué de Lisa, y además ejerzo tocando en un cuarteto de cuerdas. Las cualidades tímbricas, las cualidades sonoras de cada uno de los instrumentos me dan diferentes herramientas incluso a la hora de cantar. A la hora de tener que empastar con cada uno de los instrumentos que puedan acompañarme, tengo que tener en cuenta también el timbre del instrumento y el hecho de haber tocado varios de ellos me enriquece definitivamente. Yo creo que el bajo, dentro del trabajo que yo hago, tiene un espacio especial y definitorio además. Por la misma tímbrica, por la peculiaridad de que sean canciones acompañadas de bajo solamente en algunos casos, ¿no? Que también algunas de mis canciones las hago solamente con el bajo. Y yo creo que eso le agrega cierta peculiaridad a la música que ya de hecho compongo, ¿no? La Universidad de las Artes es como la mitad del camino recorrido, ¿no? Y hay muchas cosas que yo pude desarrollar dentro de la universidad gracias a los conocimientos que había adquirido en los niveles precedentes, ¿no? A mí la universidad lo que más me dio fue el contacto real con los músicos de mi generación, que hay muchísimos extraordinarios, la posibilidad de que esos propios músicos estuvieran en contacto con mi música y la enriquecieran con sus solas interpretaciones. Y además la posibilidad de ver un mundo mucho más amplio, sobre todo porque la Universidad de las Artes está en La Habana y yo vengo de Matanzas, que es una ciudad donde hay un movimiento cultural importante, pero no con la magnitud, por supuesto, de la capital. Yo no sé si diría una matancera aferrada a mi ciudad, pero enamorada de ella sí estoy, pero grandemente. He tenido muchas alegrías, pero comienzo es una bien grande. Primero por tener la oportunidad de recoger en un disco todo lo que yo había hecho durante los 2 años anteriores, que fue cuando decidí tomar en serio todo el tema de componer y de yo misma defender mis canciones. Y además marca, yo creo, el inicio de una responsabilidad mayor, pero dentro del disco tratamos de pasar por varios géneros de la música tradicional cubana, mostrando también que hay muchas formas de renovar la tradición y de que, como mismo la heredamos, somos dueños de ella, ¿no? De transformarla y de crear una tradición para quien venga detrás de nosotros. La HS fue desde Matanzas, uno de los primeros escenarios donde yo tuve contacto con la generación de trovadores que ahora tendrán 30 y tantos años, amigos muy cercanos además. Y fue donde primero empecé a escuchar trova contemporánea, es decir, de mi tiempo, y donde empecé a tocar con todos esos autores. Y además me dio la oportunidad de tener mi primer disco a través de la beca El Reino de este Mundo y de participar en muchísimos conciertos y de conocer a una generación de compositores, de creadores.
Poder ser comerciales es una opción, pero para sobrevivir en la selva de la industria musical, actualmente es necesario tener en cuenta parámetros de esa comercialización. Puede determinar algunos parámetros, pero no debe influir en la honestidad de la obra, para nada, de la obra de arte. No sé si te encontré, pues me he perdido, tratando inútilmente de alcanzarte. Tu amor, como un río, hirió mi paisaje. Marta Valdés es una cosa tan grande. Y es tan ella, su música suena tan a ella, tan particular, que su lugar dentro de la música cubana es bien alto. Para mí, de los más altos que pueda haber, ahí está Marta definitivamente. Si de sinceridad estábamos hablando dentro de la obra de arte, no hay un lugar mejor donde encontrarla. Si de autenticidad armónica, en cuanto a poesía, porque sus letras son pura poesía, aunque pueden ser coloquiales, pero no te deja de sorprender a cada segundo, hay que remitirse a ella. Hay que remitirse a su obra porque además es parte de la tradición que heredamos y que como generación de artistas tenemos la responsabilidad de continuar o de crear elementos nuevos de esa tradición, pero para eso hay que conocer. Y creo que Marta es una de las cosas que definitivamente hay que conocer. Yo creo que la tristeza es como la contraposición de lo que yo soy siempre, ¿no? Porque yo ando siempre como muy feliz y sonriendo. Y además de eso, es lo que más me conmueve. Porque creo que hay cosas sin Y Huelga fue decir, una canción, en porque realidad, siento que que escribí muy escondes tu rápido, sobre todo la letra. intención. Pero la música me la pensé detalladamente. En Cuelca yo le canto, yo canto mi inseguridad a no ser escuchada. Porque creo que hay cosas sin decir, porque siento que escondes tu intención. Te pido facilites mi pensar, te pido no alimentes mi ilusión, porque vibrar no puedo postergar, porque sentir hace falso al temor. Te pido facilites mi pensar, te pido no alimentes mi ilusión. Cuelga si no soy quien te debe amar, pues no aguantaré dicha tentación. Me duele y es difícil que se calme ese dolor. Vuela a otros aires a buscar. Deja el tiempo quieto en mi interior, que el tiempo duele y es difícil esperar. Aguantaré dicha tentación, me duele y es difícil que se calme ese dolor. Vuela a otros aires.
siento en mi interior que el tiempo duele y es difícil esperar. Me duele y es difícil que se calme ese dolor. Vuela a otros aires a buscar, deja el tiempo quieto en mi interior, que el tiempo duele y es difícil esperar que se calme ese dolor.